Buenas tardes. Damos inicio al acto de incorporación de bachilleres de la 28ª promoción de la Unidad Educativa Tomás Moro. Primero, himno nacional del Ecuador. Por favor, bachilleres, habilitar sus cámaras. Segundo, palabras de la señorita María Paula Ramírez Lazo, estudiante de segundo de bachillerato. Buenas tardes, autoridades, profesores, padres de familia y queridos compañeros. Hoy recuerda el por qué, el cuándo y el cómo has llegado hasta aquí. Cuando leí esta frase por primera vez, pensé instantáneamente en ustedes, Generación 2020. El día de hoy se incorporan. Cierran oficialmente este importante ciclo que es la vida de colegio. Creo que durante este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, no hay mejor cosa que recordar el camino recorrido. Han demostrado ser una generación que ha vivido su vida académica con un propósito. Haber obtenido un puntaje excepcionalmente alto en las pruebas College Board, haber alcanzado el 100% de diplomas de I y, en consecuencia, un gran número de becas, solo indica que su porqué durante todos estos años de colegio ha sido crecer, convertirse en mejores personas y trabajar muy duro por sus metas sin importar las dificultades. Uno de sus mayores obstáculos este año ha sido el cuándo. Se están graduando durante una pandemia mundial. Nadie se imaginó que en marzo iba a ser su último día. No tuvieron la oportunidad de despedirse con un abrazo, hacer su cuenta regresiva, ni decirle adiós a su colegio como hubieran querido. Si bien durante todo este tiempo hemos escuchado que hay que ser positivos, que todo esto ya va a pasar, ustedes la han tenido mucho más difícil que el resto. Todas esas expectativas de cómo serían los últimos meses de sexto, todas esas fiestas ya planeadas con anterioridad, y los últimos días en el colegio, donde sabían que iban a disfrutar al máximo sus últimos días como estudiantes del Tomás, se esfumaron de un día al otro. A pesar de todo esto, han demostrado una resiliencia y fortaleza realmente digna de admirar. Aprendieron a tener clases en línea, terminaron el BI y realizaron sus trabajos finales para poder graduarse.
Todo esto durante una crisis sanitaria sin precedentes. Finalmente, el cómo. ¿Cómo se graduaron? Se graduaron como una generación que a pesar de la adversidad se ha mantenido unida. Una generación que tendrá un vínculo inquebrantable para siempre. Se graduaron como un grupo de personas con verdaderos propósitos y metas, entregando resultados excepcionales que definitivamente nos dejan la vara muy alta a quienes venimos después de ustedes. Se graduaron durante momentos difíciles, no solo mientras vivimos una pandemia que ha puesto en pausa nuestras vidas de manera indefinida, sino también durante un tiempo histórico en el que, especialmente como personas jóvenes, tenemos que cuestionarnos nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestros líderes y si realmente estamos construyendo un mundo más justo y empático. Ustedes, Generación 2020, han logrado graduarse con excelentes méritos en momentos difíciles, superando inmensos obstáculos y demostrando su perseverancia y capacidad de adaptarse y retarse a sí mismos. Si pudieron con esto, no se frenen, motívense a ser mejores, trabajen más duro y sueñen con más fuerza. Porque si hay alguien que puede lograrlo, son ustedes. Felicitaciones a todos. Gracias. Tercero, palabras de la señorita María Paula Freire Tapia, presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio. Queridos estudiantes, autoridades, docentes, familiares, querida familia Tomás. El día de hoy tengo el honor de dedicarles a todos ustedes unas palabras en representación del Consejo. En la vida, uno va creando muchas expectativas, va formando sueños, ideas y pensamientos sobre un futuro próximo lejano. Estoy segura que nadie se esperaba lo que iba a venir. Y eso nos permite darnos cuenta que tampoco podemos estar seguros de lo que viene. Antes que nada, quiero que sepan que sí, no han sido los mejores momentos. Sería una mentira venir aquí a hablar sobre arcoíris que no existen. No quiero sonar pesimista, pero lo que está pasando es una realidad. Y la realidad no siempre va a ser como queremos, como la planeamos. Esto puede llegar a ser muy frustrante y puede que sintamos que el mundo se nos viene encima. Creo que muchos de nosotros nos encontramos hoy con nuestras capas, musetas, uniformes, frente a la pantalla con un sinfín de sentimientos encontrados, sin saber bien qué está pasando. Si miramos a nuestro alrededor, lo más probable es que nuestra familia esté ahí. Deteniéndome un rato, me doy cuenta que debo estar agradecida de tenerlos, los primeros que estuvieron ahí apoyándome en todo momento y los que siguen a mi lado a pesar de todo. Luego pienso en mis amigos, aquella familia a la que escogí. Los que se fueron formando poco a poco pasaban los años, aquellos que sin darme cuenta serían una de las personas más importantes de mi vida. De unos simples desconocidos de salón a mis hermanos para toda la vida. Me doy cuenta de mis maestros, seres increíbles que supieron alumbrar mi camino desde el día en que pisé sus aulas, personas que dejaron más huellas de las que recuerdo y que supieron enseñarme más que una simple asignatura, pues ellos nos enseñan que la vida no se trata de una materia o un área de conocimiento, sino de lo que se puede hacer a través de esta y cómo cada cosa que aprendemos puede generar cambios. Pensar en cada relación que he formado alrededor de mi vida me hace dar cuenta que no estoy sola y que siempre va a estar alguien a mi lado. Que debo quitar aquel peso que he puesto en mis hombros y darme cuenta que la vida se presenta y es. Que no debo preocuparme de aquellas cosas que están fuera de mi control y que siempre va a haber una luz alumbrando mi camino. Siempre va a haber esperanza. A lo largo de mi vida ha habido una pregunta muy constante. ¿Cómo eres tan feliz? Llegó un punto en el que yo misma me lo cuestioné. ¿Por qué todos parecen ocurrirles tantas cosas y tener tantos problemas? ¿Por qué mi vida en verdad parece color de rosa? Bueno, pues encontré una respuesta. Y es porque yo decidí pintarla así. Yo sí decidí que mi felicidad no iba a depender de los factores externos, que la felicidad iba a provenir de mi interior y no del exterior. Cuando uno comienza a darse cuenta que la felicidad que tanto deseamos se encuentra junto a nosotros desde que nacemos, que se encuentra dentro de nosotros, muchas cosas comienzan a cambiar. Decirlo es mucho más fácil que practicarlo. Ser feliz a pesar de las circunstancias no es exactamente como uno se lo imagina. No es mantenerse sonriente o indiferente al dolor. Hay cosas que duelen, situaciones que nos lastiman. Y está bien, es parte de la vida. Pero cuando la felicidad se encuentra dentro de ti, uno tiene el poder de convertir aquellas situaciones en un lugar más llevadero. De una oscura cueva sin salida, nuestra felicidad interna lo convierte en una cueva en donde nuestros ojos iluminan el camino afuera. Hoy en día hemos permitido que nos pongan unas gafas de sol súper oscuras, donde ver para el frente cuesta. Es tiempo que nos quitemos aquellas gafas y miremos al mundo con unos ojos nuevos, más brillantes, libres del miedo del mañana.
porque sabremos que pase lo que pase, nuestra felicidad nos pertenece y es algo que nadie podrá quitarnos. Queridos compañeros, les amo mucho, a todos, sin excepción alguna. No con todos he tenido la misma oportunidad de formar recuerdos, pero estoy segura que todos van a generar grandes recuerdos y huellas en la vida de mucha gente. Puedo mirar a grandes bachilleres y próximos profesionales de excelencia, quienes van a hacer bien a este mundo. Estoy sumamente orgullosa de todos nosotros. ¡Nos graduamos! Se vienen grandes cosas por delante. Un mundo nuevo nos espera. Un mundo que necesita gente valiente, honrada, excelente, con corazones listos para entregar amor. Listos para hacer una diferencia en el mundo donde nos encontramos. Gente como ustedes. Generación 2020, su voz es valiosa. Sus ideas sumamente importantes. Sus sueños son un tesoro por descubrir. Cada uno lleva una chispa dentro. No permitan que nadie la apague. Son únicos y especiales, no lo duden. La generación 2020 es la inauguración de gente que sale al mundo, no simplemente a ver cómo las cosas cambian, sino hacer que las cosas cambien. Chicos, les doy la bienvenida al mundo de afuera, del colegio. Puede ser aterrador, pero confío en que cada uno de ustedes va a saber tomar buenas decisiones y aprender de cada error. Finalmente, quiero agradecer a mi colegio, a cada una de las personas que lo conforman. Gracias por ser parte de mi crecimiento. Me llevo el más sincero cariño de estas paredes que conforman la Unidad Educativa Tomás Moro. Y más importante aún, me llevo un profundo amor por los seres humanos de esta institución que han hecho de mi experiencia estudiantil una aventura maravillosa. Infinitas gracias. Familia, gracias por ser mi apoyo incondicional, por todas las enseñanzas y correcciones. Gracias por estar a mi lado y ayudarme a levantarme de las peores caídas. Agradezco a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Lo que soy hoy en día es gracias a Él. No me imagino un solo día de mi vida sin su compañía. Amigos, gracias por ser quienes son, por llenar mis días de momentos divertidos y hermosos recuerdos. Junto a ustedes, el colegio se convirtió en mi segundo hogar. Son las mejores personas con las que pude pasar esta etapa de mi vida. Chicos, quiero motivarles a que se pregunten cuál es el mensaje que llevan dentro de ustedes. Creo que todos tenemos un mensaje para el mundo. Y solo es cuestión de buscarlo. Este no solo se dirá con palabras, se demostrará en cada aspecto de su vida. Busquen ese mensaje y salgan al mundo a decírselo, porque lo que llevan dentro es grande. Gracias por todo, Generación 2020. Están hechos para grandes cosas. Palabras de la señora Cristina Pineiros Arteta, presidenta del Comité Central de Padres de Familia. Magíster Teodoro Álvarez, rector. Magíster Osvaldo Boada, vicerrector. Magíster Ana María Álvarez, vicerrectora. Estimados profesores y padres de familia, queridos bachilleres. Definitivamente la élite, la inmortal, no podía graduarse como cualquier promoción. Debían hacerlo demostrando la entereza y la valía que los ha caracterizado desde siempre y que nos ha hecho sentir orgullosos tanto a sus padres como al colegio en más de una ocasión. Se gradúan en medio de una de las pruebas más duras que ha vivido la sociedad actual en muchos sentidos. Y aunque ahora de seguro hay sentimientos mezclados por cómo han debido vivir su sexto curso, creo firmemente que ustedes serán aquella generación que marcará la diferencia para el país y el mundo, porque han aprendido a valorar lo realmente importante, a dejar de lado los sentimientos de individualidad y pensar en el bien colectivo. Y eso, justamente, es lo que los hace tan diferentes a cualquier otra generación. Es inevitable mirarlos ahora y no recordar cuando apenas estaban empezando este camino. Eran tan pequeños. Más de uno lloró abrazado de la pierna de papá o mamá al enfrentar ese primer día de clases. Otros, en cambio, nos hicieron llorar porque se quedaron más tranquilos que nosotros. Los vimos hacer sus primeros amigos y sufrimos con ustedes aquellos desencantos amistosos y amorosos que dolieron tanto. Gritamos al máximo con sus premios de coreografías. ¿Se acuerdan cuando hicieron historia ganando en octavo? También pudimos ver los corazones de oro que tienen en cada visita al CEPIME y todo el apoyo que dieron en las recolecciones para la toca de Asís. Todo nos hablaba de algo que ya sabíamos. Sin duda ustedes son únicos. Los años pasaron y llegó el fin de este camino. Y aunque no tuvieron la oportunidad de dar a sus profes ese último gran abrazo para decirles a cada uno de ellos cuánto significan en sus corazones, estoy segura de que todos ustedes, cuando las circunstancias lo permitan,
regresarán a estos pasillos, hoy vacíos, para poder decirles en persona gracias por todo el cariño y la complicidad compartida en estos años. Gracias por los consejos, los regaños y por sobre todo, gracias por haber hecho de su paso por el colegio algo tan feliz y único. No faltará el gracias también al Modestito, al Clever, a la Eufe, al Julito y a todos y cada uno de los que hacen de este el lugar maravilloso que los cobijó y vio crecer. Sin duda alguna, más que un colegio, el Tomás Moro es una familia y nos sentimos orgullosos y agradecidos de ser parte de ella. Ahora, solo queda confiar en que nuestro trabajo como padres está bien hecho, que las bases de su formación se hicieron de manera sólida, con aquellos principios y valores que les permitirán enfrentar las pruebas de la vida de una manera humana, sincera y honesta. Sin embargo, recuerden que cuando el camino se ponga difícil y necesiten apoyo, podrán contar con sus familias para superarlo. Por último, chicos, nunca olviden a sus amigos del colegio, esos hermanos que la vida les regaló, pues aunque hoy sus caminos se separen, el lazo que han formado no se romperá jamás. Los amigos del colegio son amigos para toda la vida. Dios los bendiga inmensamente. ¡Que viva la promoción 2020! Quinto, incorporación de bachilleres de la 28ª promoción. Bachilleres en Ciencias y Bachilleres Internacionales Bilingües. En nombre de la República y por autoridad de la ley, confiero a ustedes el título de Bachilleres de la República del Ecuador y de Bachilleres Internacionales Bilingües. Diego José Abad Iglesias. Matías Aguilar Morán. Doménica Angelina Alessi Vega. Nicole Estefanía Alulema Jiménez. Luis Francisco Orellano Ruiz. Antonia Betancourt Rodas. Daniela Lisette Barborich Boada. Pablo Nicolás Calle Segarra. Francesca Elizabeth Chávez Izquierdo. Juan Diego Chiriboga Sevilla. Juan Francisco Cisneros Guzmán. José Ignacio Cortés Niño. Martina Nicole Estrella Jaimes. Álvaro Antonio Fernández Calvache. Valerio Ferraro. Juan Diego Ferreiros Arroyo. María Paula Freire Tapia. Antonio Guillermo Giovannini Terán. Ana Carolina Happel Albornoz. Ana Isabela Landívar López. Andrés Alejandro León Piñeiros. Camila Alejandra Medina Arias. Santiago Alejandro Minga Martínez.
Juan Ignacio Morales Calderón. Ariana Muñoz Renela. María Daniela Núñez Buitrón. Camila Alejandra Ordóñez Orti. María Agustina Ormaza Giuliani. Martín Andrés Páez Encina. Katy Rafaela Peñafiel Cárdenas. Jerónimo Quiñones Pinzón. Tomás Agustín Sánchez Tinoco. Renata Paz Subía Mujica. Andrea Carolina Terán Carrión. Incorporación de Bachilleres en Ciencias. En nombre de la República y por autoridad de la ley, confiero a ustedes el título de Bachilleres de la República del Ecuador. Bachilleres en Ciencias con certificado de inglés del Bachillerato Internacional. Emilio Andrés Béjar Jiménez. Alessandro Gabriel Cadena Sabando. Martín Alejandro Castillo Camacho. Camila Isabel Córdoba Puente. Camila Tamara Correa Paredes. Joel Amaru Dueñas Cordobés. Ana Valentina Falconí Zurieta. Juliana Inés Gervis Gómez Jurado. Verónica Lazo Dusdevés. Ana Martina López Muñoz. Juliana Isabel Machado Jaramillo. Enrique Sebastián Merizal de Tinoco. Cristina Páez Herbas. Andrea Paulina Rodas Granja. Camila Bernarda Solano Arias. Joaquín Vergara Hernández. Bachilleres en Ciencias. Camila Andrade García. Rodrigo Sebastián Arizaga Cisneros. Juliana Isabela Cadena Pilopaís. Anaí Sofía Cornejo Enríquez. Martina Alejandra Gallegos García. Sebastián Gavilanes Montenegro.
Samantha González Hidrobo. Naín Josué Guzmán Guzmán. Martino Guadalupe Jáuregui Palacio. Rafaela Jáuregui Palacio. Martín Alejandro Jiménez Salazar. María José Larrea Córdoba. Daniel Andrés López Samaniego. Nicole Monje Herbas. Santiago José Naranjo Bentacur. Juan Ignacio Pineiro Yrigoyen. Sebastián Teodoro Ponce Álvarez. Eric Esteban Recalde Ruiz. Nicolás Ernesto Reyes Díaz. Mateo Javier Romero Albornoz. Ana Paula Rosero Basurto. Rafaela Saona Briz. Juan Martín Saona Yepes. Sebastián Sevilla Camaño. Juan Martín Tamayo Marín. Emiliano Terán Ricaurte. Pablo Andrés Torres Andrade. Martín Alejandro Vallejo Jaramillo. Ariana Isabel Vázquez Játiva. Pedro Jorge Vera Buchel. Sexto, toma del juramento a los estudiantes graduados a cargo de la vicerrectora del colegio, Máster Ana María Álvarez Maldonado. Por favor, habiliten sus cámaras y micrófonos y pónganse de pie. Gracias. Bachilleres de la promoción 2020 de la Unidad Educativa Tomás Moro, juran por su honor vivir y ser ejemplo de los valores en los que han sido formados y llevar con honor su nombre y el nombre del colegio. Logros de la generación 2020, reconocimiento y menciones de honor, a cargo del vicerrector y director de secundaria,
Máster Osvaldo Boada Sotomayor. Queridas y queridos exalumnos de la 28ª promoción de bachilleres de la Unidad Educativa Tomás Moro, señorita María Paula Freire, presidenta del Consejo Estudiantil, señorita María Paula Ramírez, representante de los estudiantes de segundo de bachillerato, señora Cristina Piñeiros, presidenta del Comité Central de Padres de Familia, señoras y señores profesores y personal administrativo y de servicios, apreciadas familias, distinguidos invitados, autoridades del colegio. Me cumple el honor de dirigirme a ustedes en esta noche para referir los desempeños de esta excepcional promoción de bachilleres. Lo que sigue es un reconocimiento a los logros de esta generación en lo que consideramos relevante de acuerdo a los criterios de excelencia que orientan nuestro quehacer y que definen las estrategias que desplegamos para potenciar el autodesarrollo de nuestros estudiantes. Podría parecer una redundancia el uso de palabras como excepcional, extraordinario o inédito. Esta generación los merece. Las circunstancias lo son y lo es la secuencia de logros que será expuesta y que asumimos como triunfos importantes de toda la promoción de quienes cumplieron el rol docente desde el Tomasito, en la mayoría, y año tras año en la primaria y en la secundaria. Logros de los equipos de tutoría, logros de las familias, del personal administrativo y de servicios, logros de toda la comunidad. Es inexorable hacer mención a las circunstancias absolutamente extraordinarias en que se ha cerrado la escolaridad de estos jóvenes talentosos y valientes. Habrá que tomar muy en cuenta este contexto a medida que se desarrolle esta intervención y se escuchen estos excepcionales resultados. Iniciamos con las calificaciones obtenidas en la sesión de examinación del programa de diploma del Bachillerato Internacional de mayo de 2020. Esta es la cohorte más numerosa que hemos presentado desde nuestros inicios en el programa. El 100% de los candidatos matriculados alcanzaron el diploma bilingüe. La tendencia mundial de aprobación es del 80%, por lo cual este es un resultado más allá de satisfactorio y se consiguió a pesar de la modificación causada por la pandemia del sistema de evaluación del diploma a nivel mundial. Con esta misma referencia, es muy grato informar que hemos superado la calificación promedio mundial en 6 asignaturas. Lengua A, literatura; lengua B, inglés; business management, biología; sistemas ambientales y matemáticas. Expresamos nuestro reconocimiento al equipo de profesores del diploma por estos resultados. Un saludo especial a quienes alcanzaron el puntaje más alto en esta rigurosa y compleja evaluación internacional externa. Con una puntuación final de 35 puntos, este puntaje supera a la media mundial en 17%. Presentamos a Daniela Berborich, Francesca Chávez, Ana Carolina Japle y Ariana Muñoz. Otra importante evaluación internacional externa a la que se somete el colegio es la prueba de aptitud académica del College Board. Los resultados en estas pruebas son utilizados por universidades de Estados Unidos en su versión en inglés y de varios países de Latinoamérica para definir el ingreso a las universidades. Es importante recalcar que la prueba es aplicada a todos nuestros estudiantes a finales de segundo de bachillerato, con lo cual, un año lectivo antes de terminar la escolaridad, nuestros jóvenes demuestran estar académicamente listos para entrar a la universidad. Los resultados de esta generación son, en verdad, sorprendentes. El 89.33% de nuestros estudiantes
aprobó los exámenes con puntuación considerada alta según el baremo de College Board, con puntajes superiores a 1.600 sobre 2.400 puntos. El 68% se ubicó en el rango muy alto, es decir, superior a 1.800 puntos y con opción de beca. Y el 22.5% en ese rango muy alto, con más de 2.000 puntos. Con ustedes, en orden ascendente, los estudiantes con puntajes de 1.800 a 1.900. Doménica Alessi, Pablo Calle, Pablo Torres. Francesca Chávez, Jerónimo Quiñones, Rafaela Jáuregui. Ana Paula Rosero, Daniel López, Verónica Lazo. Sebastián Ponce, Nicole Monge, Luis Francisco Arellano. Joel Dueñas, Alessandro Cadena, Ana Isabela Landívar. Andrea Rodas, Nicolás Reyes, Ana Valentina Falconi. Santiago Naranjo, Camila Córdoba, Valerio Ferraro y Renata Subía. A continuación, quienes alcanzaron entre 1.900 y 2.000 puntos. Pedro Vera, Juan Ignacio Morales, Antonia Betancourt. Emilio Béjar, María Paula Freire, Emiliana Terán. Juan Diego Ferreiros, Martín Vallejo, Camila Medina. Ariana Muñoz y Matías Aguilar. Y quienes superaron los 2.000 puntos sobre 2.400. Tomás Sánchez, Juan Francisco Cisneros, Andrés León, Joaquín Vergara, Martín Pavés, Álvaro Fernández, Andrea Terán, Enrique Merizalde, Ana Carolina Japle, Juan Martín Tamayo, Sebastián Gavilanes, Nicole Alulema, María José Larrea, María Ormaza, Daniela Berborich, Samantha González y José Ignacio Cortés. Los resultados superaron nuestras expectativas y merecieron una felicitación especial por parte del Grupo IDEA de la Universidad San Francisco de Quito, que administra estas pruebas. Con este antecedente, reconocemos el puntaje más alto obtenido, 2.291 sobre 2.400, correspondiente a Santiago Minga Martínez. Otro aspecto importante que debe tenerse en consideración es el desempeño de nuestros estudiantes en los procesos de admisión a universidades. Hemos conocido muy buenas noticias al respecto de estos procesos, ya culminados por la mayoría de nuestros bachilleres, y les pedimos mantenernos al tanto de todo lo bueno que está por llegar. Resaltamos los siguientes logros. Daniela Berborich, beca del 40% en la Universidad Internacional SEC por excelencia académica. Pablo Calle, beca del 25% en la carrera de arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito. José Ignacio Cortés, beca del 50% en la carrera de economía de la Universidad San Francisco de Quito. Camila Medina, beca estudiantil de las Universidades San Francisco de Quito, UDLA, SEC y de los Hemisferios. Enrique Merizalde, beca de excelencia académica en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad de las Américas. Juan Martín Tamayo, beca del 40% en el Tecnológico de Monterrey
y beca Alberto Einstein en la Universidad San Francisco de Quito. Juan Diego Chiriboga, ingreso a la Universidad KI Leuven en Bélgica y beca del 40% en la Universidad San Francisco de Quito. Nicole Alulema, beca en la Universidad San Francisco de Quito en la carrera de Artes Visuales. Anaí Cornejo, beca en la Universidad San Francisco en la carrera de Ingeniería de Biotecnología. Alessandro Cadena, beca en St. Catherine University, San Diego, California. Camila Solano, beca del 30% en la Universidad de Navarra y 30% en la Universidad de los Hemisferios. Isabela Landívar, beca de excelencia en la Universidad Manitoba, Canadá, en la carrera de Gestión Ambiental. Eric Recalde, beca del 35% en la UDLA para la carrera de Arquitectura. En condiciones normales estaríamos aplaudiendo a nuestros chicos, así que espero que eso es lo que esté ocurriendo en sus casas, porque se lo merecen. En mayo del presente año, y como consecuencia de la pandemia, el presidente de la República modificó por decreto el artículo 198 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es el que define la fórmula de cálculo del promedio de grado. A partir de dicha reforma, el promedio de grado se obtiene ponderando con el 30% el promedio de educación general básica superior, con el 40% el promedio de bachillerato, con el 10% la calificación obtenida en el programa de participación estudiantil, esto es en primero y segundo de bachillerato, y con el 20% los exámenes escritos de grado, que por esta ocasión fueron sustituidos por el proyecto de grado. El colegio resuelve entregar reconocimientos a quienes han alcanzado promedios de grado que consideramos sobresalientes. Se nombra a los estudiantes que han obtenido estos promedios en orden ascendente. Señoritas y señores, Francesca Chávez, Sebastián Gavilanes, Anaí Cornejo, José Ignacio Cortés, Juan Francisco Cisneros, Tomás Sánchez, Andrea Terán, Martín Pavés, Doménica Alessi, María José Larrea, Nicole Monge, Álvaro Fernández, Samantha González, Juan Martín Tamayo, Ariana Muñoz, Camila Córdoba, Daniela Núñez, Antonia Betancourt, Santiago Minga, Pablo Calle, María Paula Freire, Camila Medina, Enrique Merizalde,
En virtud de la reforma al artículo 198 explicada anteriormente, el colegio ha resuelto entregar de manera excepcional dos reconocimientos de igual valor simbólico a quienes alcanzaron los promedios académico y de grado más altos. Con el promedio académico más alto de 9.85 sobre 10 a la señorita Daniela Berborich Boada. Con el promedio de grado más alto de 9.77 sobre 10 a la señorita Ana Carolina Japle Albornoz, mejor egresada de la promoción 2020. Felicitaciones. Hay logros que no se hacen públicos, pero que reflejan el esfuerzo que cada uno, junto a su familia, conoce en lo íntimo. Hay victorias repletas de aprendizajes que hemos tenido la oportunidad de acompañar y el privilegio de celebrar día a día. Y son estas las que han permitido que todos estos jóvenes estén aquí, algunos superando más de una adversidad en los ámbitos familiares, personales o de salud. Todas y todos, personas valientes, lo han conseguido en este momento histórico único. Han demostrado que no tienen limitaciones, que están listos. La élite, la inmortal, la excepcional generación 2020. Felicitaciones y muchas gracias. Octavo. Palabras del rector del colegio, Máster Teodoro Álvarez Malo. Queridas y queridos bachilleres, madres y padres de familia, docentes y personal del colegio, señorita María Paula Freire, presidenta del Consejo Estudiantil, señora Cristina Piñeiros, presidenta del Comité Central de Padres de Familia, autoridades del colegio, distinguidos invitados. Nunca pensé que escribiría estas palabras de despedida a la promoción 2020, que hoy tengo el honor de incorporar en unas circunstancias excepcionalmente críticas y retadoras. Este año lectivo ha sido marcado por dos grandes sucesos que serán memorables y harán de esta generación un ícono histórico a nivel nacional y mundial. En el mes de octubre vivimos una convulsión social caótica con una prolongada suspensión de clases. El 16 de marzo tuvimos que abandonar las aulas para recluirnos en casa y adaptarnos de la manera que pudimos para enfrentar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que nos trajo una pandemia para la que nadie tenía respuesta, ni los poderosos países del mundo, ni los nuestros con sus precarios sistemas de salud y seguridad ciudadana. Ustedes, queridos estudiantes, bachilleres de la generación 2020, han podido sobreponerse a la frustración de dejar de lado tantos sueños y tradiciones, su pera, su último día de clases, sus fiestas, sus paseos y sobre todo la unión tan anhelada de hermanos que han crecido juntos, dejar atrás las ganas de abrazarse a cada rato, de reír, de comentar anécdotas, en fin, de vivir plenamente la intensidad del año más especial de sus vidas. A pesar de todas estas circunstancias excepcionalmente difíciles, supieron encontrar también la manera de aprovechar las oportunidades que esta dura situación ofrece. Volvieron a los libros, buscaron oportunidades de teletrabajo, aprendieron a divertirse de otras maneras, a comunicarse y a formarse en ambientes digitales. Se prepararon para ser ciudadanos del siglo XXI y liderar los cambios que necesita la humanidad. Tienen los valores y el poder para hacerlo.
sus altas calificaciones en las pruebas PAA, su promedio en las notas de diploma, así como su rendimiento y comportamiento a lo largo de estos años, ha permitido no solo su triunfo como generación, sino ayudar a que el colegio haya alcanzado la certificación de Cognia, la certificadora más prestigiosa y grande del mundo, con una calificación de 50 puntos más alta que el promedio mundial y que califica al colegio como un colegio de alto desempeño. Ya hemos sido invitados por Cognia para participar como representantes de Latinoamérica en un proyecto de evaluación a niños de tercero a octavo de básica a nivel mundial. En pocos días más nos estarán evaluando en el modelo FQM y les aseguro que obtendremos 6 estrellas en esta auditoría integral del colegio. Ser el único colegio a nivel sudamericano con las 2 mayores certificaciones del mundo es un honor para el colegio, porque el colegio es de ustedes, ahora alumni. Sé que en este momento sus mochilas están cargadas de sueños, de grandes anhelos y que tienen en el cuerpo todas las sensaciones que las emociones producen. Desde hace rato se liberaron de las urgentes llamadas de los timbres, de los persistentes llamados de los profesores, anunciando que ya van a cerrar la puerta al aula. También ya no pudieron estar con el compañero o compañera de al lado, compartiendo un chisme, pidiendo un acolite, contando un chiste. En fin, tanta cosa que parece pequeña, pero que termina siendo enorme. Caer en cuenta de que el colegio no son sus aulas, sus patios, sus laboratorios, sino que el colegio es su gente. Nuestra gente es lo que define nuestro aprendizaje a lo largo de estos años, en muchos casos 14. Salir del colegio es como salir de migrante. Siempre estará ahí la patria, la familia, los amigos para recibirte con los brazos abiertos, para alegrarse de tus triunfos, para estar a tu lado cuando la vida se ponga dura y las cosas difíciles. Agradezco infinitamente a las familias, nos han honrado con su confianza, entregando a nuestro cuidado lo que más aman en el mundo, a sus hijos. Gracias a las profesoras y profesores, a los directivos, a todos quienes desde el servicio más humilde han cuidado de nuestros bachilleres. Todos los días hacen un gran trabajo lleno de cariño y conocimiento, honestidad y profesionalismo. Muchas gracias y felicitaciones. Los triunfos de nuestros chicos son también nuestros triunfos. Esta es una incorporación inédita y será memorable en la historia de todos nosotros. Son una generación increíble. Les quiero, les admiro y les respeto. Me despido de ustedes dejándoles su mochila cargada con sus sueños y mi profundo deseo de que los cumplan. Adiós, generación del 2020. Que Dios les bendiga. El colegio también lo hace. Noveno. Damos por concluido el acto de incorporación de bachilleres. Agradecemos su participación. A continuación, les vamos a presentar un video que les va a traer lindos recuerdos. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can win the war. You can talk to God, cold banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way, you're going to the history books. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna you burn with the first flame.
You can walk straight through hell with a smile. You can be a hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought would never be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame.